mitos, lendas, tradiciones, costumbres populares, sabiduría ancestral, fenómenos inexplicables, misterio. Afondamos nas crenzas populares para coñecer esta otra cara de realidade. Se non podes dormir, a lo menos tentaremos facerche soñar. Milenio, una venta aberta a novos horizontes. Comezamos aquí agora Milenio, son as 12:09. Hoxe imos compartir boa parte do noso tempo de radio con todo un experto en yoga. Desde hai xa varias décadas ven divulgando e formando instructores de yoga, Manuel Agulla Mádana, responsable tamén do Centro Sananda en Vigo. Manuel Agulla Mádana ven falarnos a Milenio de ensinos e técnicas de yoga e saúde, de viaxar o interior de nos mesmos e de saber manter experta a consciencia. Con Manuel falaremos de respiración, de relaxación, de meditación, das distintas modalidades de yoga, da transformación que necesitamos, de como podemos chegar a dominar a nosa mente desbocada, de yoga e deporte. Manuel comezou aí xa varias décadas nisto do yoga, en tempos difíciles onde estas disciplinas eran vistas como algo exótico e propio de outras culturas. Que foi o que pasou? Por que de súpeto Occidente comezou a mirar fixamente a Oriente, a valorar tradicións milenarias e a incorporalas como disciplinas válidas para a mellora do corpo e da mente? Preguntamos yo de contado. Con él falaremos e con él viaxaremos ata unha da madrugada nesta edición especial de Milenio. Os enigmas do pasado e do presente, as lendas, os mitos, as tradicións e os costumes populares están en Milenio. Milenio. Se non podes dormir, a lo menos tentaremos facerche soñar. O se dar de conta das grandes limitacións que a ciencia establece como contrapartida ás súas enormes posibilidades, o home atópase abatido. A xuventude sen horizontes. Todo se volveu antropocéntrico, o home como centro do universo, pero sen amosar a faceta positiva do espírito. Debemos recuperar o ánimo porque quizáis o paraíso perdido non era senón isto, vivir con ánimo. Se queres poñerte en contacto co programa, toma nota. milenio@radiogalega.es. Que é o yoga? O yoga é unha disciplina milenaria de Oriente, especificamente da India, cunha tradición de máis de 2000 anos. O yoga é unha técnica que traballa a mente, o corpo e o espírito. Ten variantes segundo o lugar onde se practica, India, Tíbet e outros. O yoga traballa esta unión corpo-emoción-mente-ser. A unión non é necesario creala, existe. Actuamos, sentimos, pensamos, somos. O corpo acompáñanos cada segundo da nosa vida, esteamos pensando ou sentindo. A división é unha ficción. Os hindús chaman a esta ficción a ilusión da realidade.
¿Cómo comezou a práctica do yoga? Non hai un momento exacto, pero sí se pode dicir que comezou como parte dunha liña de pensamento na India, onde conviven moitas relixións e filosofías. O yoga ven sendo a filla dunha liña de pensamento, dunha filosofía que di que todo o que é real, o que se pode ver, tocar, escoitar, ten que ver cos sentidos. Hai outras liñas de pensamento na India que din xustamente todo o contrario. Diche que nós, a través dos sentidos, o que percibimos é unha ilusión e que a verdade estaría dada por unha introspección. Está relacionada a práctica do yoga coa religión? Na India, yoga e religión están íntimamente ligados. É unha sociedade que non divide a religión da saúde. Van xuntos. Para eles, andar implica curar o corpo e tamén sandar o espírito. Pola contra, en Occidente, disóciase a práctica do yoga da religión. Cales son os beneficios fisiolóxicos da práctica do yoga? Os cambios son variados e dependen de moitos factores, do estado físico, do mental. Aínda que non se sabe exactamente cal é o mecanismo, pódese inferir que se produce un cambio enerxético que modifica todo o funcionamento do organismo equilibrando. O yoga traballa sobre os chakras, que son centros de enerxía que están localizados en determinadas partes do corpo. Traballando sobre eses centros, o que facemos é harmonizar a zona e permitir que a enerxía circule, flúa. Como vos dicía en sumario, hoxe contamos en Milenio coa presenza, coa participación dun recoñecido experto no ensino do yoga. Un home que leva máis de 30 anos estendendo a práctica do yoga entre os galegos. Que fixo unha manchea de viaxes a Oriente para formarse e estar en contacto cos máis grandes mestres. Que publicou diferentes libros para contribuir á divulgación do yoga e que dirixe o Centro Sananda en Vigo, desde onde él, Manuel Agulla, Madana e o seu equipo contribúen a propagar os beneficios físicos, psíquicos e espirituais do yoga. Manuel vai compartir boa parte desta hora de radio con nós, con todos vos. Queremos falar de yoga, de presente e futuro, da práctica, dunhas técnicas milenarias que nos van reportar moitos beneficios. Sacaremos tempo a tempo para falar de meditación, de relaxación, dunha correcta respiración. Manuel, como estás? Moi boas noites. Boas noites. Un prazer terte por aquí de novo en Milenio e falar disto que tanto nos gusta, que é o yoga. Yoga, ciencia de la vida, sistema de educación y desarrollo del ser humano integral, tanto para el cuerpo, para la mente y para el espíritu, y con la disposición adecuada para poder compartir con tus oyentes estos minutos que tenemos por delante y de alguna forma tratar, o al menos intentar, si no pensar igual, si pensar juntos, como solía decir Krishnamurti. Vendo a vosa páxina en internet, Manuel, hai unha pregunta que eu tamén che vou trasladar agora. Dicides, este pode ser un bo momento se queremos empezar a practicar yoga? Cualquier instante de nuestra existencia es buen momento para tratar de emprender una nueva vía, un nuevo camino, una nueva forma de pensar o una manera distinta de acercarnos a la propia vida
y a nuestra propia existencia. Hay que considerar que todos nosotros somos peregrinos en este mundo y, lo queramos o no, hay que verlo así, estamos sentenciados a desaparecer en un momento u otro, pero también la vida es una gran escuela a la que venimos realmente a aprender y evolucionar. Por lo tanto, este sí que es un gran momento, o bien para comenzar, o bien para continuar por esta vía que podemos denominar del conocimiento o del descubrimiento de este yo. Lo mismo que exploramos territorios ignotos, desconocidos, también hay que tratar de adentrarnos en el territorio de nuestra propia conciencia y de nuestra propia mente para buscar respuestas a la incógnita de nuestra existencia. O yoga, ayúdanos a potenciarnos, a ser mejores en todos los aspectos. ¿Es así? ¿Qué pensas? Contundentemente sí, entre otras razones porque en el yoga no está fundamentado, no está basado en ningún tipo de fe o creencia o de credo. Está fundamentado en una experiencia directa. De la misma manera que por mucho que tratemos de explicar a un ciego de nacimiento cómo es el color rojo y nunca tendrá la experiencia directa hasta que tenga la capacidad de ver, exactamente o lo mismo nos ocurre a nosotros. Estamos dentro de esta maraña de pensamientos, esta selva espesísima de pensamientos continuados y continuos que nos afectan a nuestra existencia. La duda, la incertidumbre, el no saber qué camino tomar, las expectativas con respecto al futuro. De ahí que sea un buen momento de traer la atención al presente con la finalidad de buscar, de ahondar, como digo, nuestro interior, puesto que la causa de este yo, en principio, viene a ser nuestra propia mente. Así que yendo a la raíz, a lo profundo de nuestro yo, podemos intentar cuando menos entendernos, no tanto así como suele decirse controlar la mente, sino entender cómo funciona la mente y, si es posible, de acuerdo con múltiples técnicas y métodos y caminos, tratar de ir más allá de aquello que nos hace humanos para entender que hay otros estados, otros niveles que podemos denominar de conocimiento o de conciencia, que nos trasladan hacia eso que podemos llamar lo infinito, hacia eso que podemos llamar lo supremo, hacia eso que podemos llamar, como decía Ken Wilber, la conciencia sin fronteras. Non fixemos máis que comezar. Estamos conversando esta noite en Milenio con Manuel Agulla Mádana. O yoga sen segredos. Sempre hai unha variedade de yoga que encaixe en cada un de nós, Manuel. Sí, de la misma manera que un mismo traje nos sirve a personas que tienen distinta complexión, así también hay distintos modelos, digamos, de yoga que van a encajar adecuadamente en las características y en la personalidad de cada individuo. Todos nosotros somos un conjunto de sensaciones, de emociones, de recuerdos, de pensamientos, de reflexiones. Es decir, este estado psicofísico que forma parte de nuestro yo realmente nos hace ver que todos estamos en el mundo, pero cada quien o cada cual está en este mundo de manera diferente. Por lo tanto, hay personas que son muy activas y van a requerir un estilo, un tipo de yoga que corresponda o que esté acorde a la actividad que uno quiere desarrollar. Aquí daríamos un nombre que técnicamente se llamaría karma yoga. El yoga de esa acción desinteresada, de no expectativa, de no esperar los resultados ni tan siquiera el aprecio por parte de los demás. Hay como una entrega y un abandono a la acción. Para poner un ejemplo claro, ahí tenemos a Vicente Ferrer, ahí tendríamos asimismo a la Madre Teresa. Cuando uno trata de ahondar en los estados meditativos, profundizar en los niveles de conciencia, pues uno se acerca a eso que podemos denominar la meditación, tan en boga, por otro lado, en la actualidad
y tan maravillosamente bien acogida ya en el ámbito de la ciencia. Hoy en día eso que se llama mindfulness, el desarrollo de la plena atención o de la conciencia plena, o tomar conciencia momento a momento de forma deliberada en todo aquello que estamos llevando a cabo. Hoy en día, médicos, psiquiatras, psicólogos, científicos se hacen eco del entendimiento, o al menos el acercamiento al entendimiento de la propia mente. Por lo tanto, personas que tengan estas características, que deseen reflexionar, y no solamente a través de la reflexión que corresponde al mundo del pensamiento, y el pensamiento nos limita al tiempo y al espacio. De aquí que los yoguis vayan inclusive o incluso más allá de esta propia mente, justamente para entender que el sufrimiento o la insatisfacción puede cesar, puesto que en tanto en cuanto hay mente hay deseo, el deseo es ausencia de plenitud. Por lo tanto, cuando uno alcanza esa plenitud hablada, dicha, estudiada, practicada a lo largo de miles de años, entonces se llega a esa experiencia cumbre. Asimismo, ¿por qué no dilucidar, reflexionar, cuestionar? Aquí habría un tipo de yoga que técnicamente se denomina Jnana Yoga, el yoga del conocimiento. Porque la mente no solamente está para reaccionar ante aquello que existe, sino para distinguir, para diferenciar, para poder aproximarnos a la cumbre del pensar. Y cuando hablo, cuando digo, cuando me refiero a la cumbre del pensar, me refiero a un pensamiento lúcido, a un pensamiento claro, a un pensamiento diáfano. Y ese pensamiento diáfano es lo que permite contemplar ese espacio interior, de la misma forma que cuando hay un cristal opaco no permite contemplar lo que hay al otro lado, en la medida en que ese cristal es claro, puro y transparente y cristalino, sí nos permite contemplar que hay más allá, de forma sutil, de estos estados mentales que de alguna forma nos mantienen un tanto esclavizados. Y luego, evidentemente, no podemos obviar o dejar de lado este vehículo realmente de extraordinario valor que va pasando por fases a lo largo de nuestra existencia. Uno nace, crece, decae, muere, pero al menos durante el tiempo que nos sea factible y que nos sea posible mantenerlo en un perfecto estado de salud. De ahí el yoga se sirve de métodos y técnicas que tengan que ver con estas posturas de yoga que se mantienen durante un periodo determinado, generan presiones sobre áreas determinadas para estimular la energía, elevar el nivel vibratorio del cuerpo, estimular la circulación sanguínea, hacer decrecer estados de estrés, de angustia, de ansiedad, y al mismo tiempo mantener toda la fisiología corporal en un estado de equilibrio, de perfecta homeostasis, con la finalidad de que sea una especie de orquesta sinfónica bien afinada. De la misma manera que en esa orquesta sinfónica hay una serie de músicos que afinan sus instrumentos, también estos trillones de células individuales que configura nuestro cuerpo, es importante que de alguna manera cumplan con su función de manera adecuada. Y de ahí la ayuda de estas prácticas y métodos del yoga que, como digo, corresponden a un nivel psicofísico, es decir, el cuerpo actúa, evidentemente, o actuamos con el cuerpo, pero la mente siempre está presente, muy pendiente, y asimismo métodos respiratorios y métodos de relajación con la finalidad de llevar a nuestro propio cerebro, la farmacia de Dios, a que ahí se generen una serie de sustancias determinadas entre las que se pueden encontrar serotonina, dopaminas, que dé lugar a ese estado de equilibrio, que actúe como en casos determinados de ciertas psicopatologías o alteraciones del estado de ánimo, como un elemento equilibrante. De ahí que desde esta metodología endógena, es decir, interna, nos ayude a la comprensión, al entendimiento y al mejoramiento de nuestro propio yo. Thank you.
Hay tantas cousas das que podemos falar en canto ao yoga con Manuel Agulla Mádana que necesitaríamos horas e programas enteiros. Pero como o tempo é o que é na radio, iremos apurando os minutos que temos aínda por diante para falar de aspectos ben importantes. Neles sempre se incide e moito, pero seguro que moitos dos que nos están escoitando descoñecen como, por exemplo, respirar correctamente, respirar ben. Ten que ser unha respiración lenta, ten que ser unha respiración suave, profunda, prolongada. Como é a respiración no yoga, Manuel? Bueno, hai múltiples tipos de respiración. El término, digamos, técnico para ello sería pranayama, es decir, extensión del prana o de la energía vital. Por lo tanto, hay tipos de respiración que son rápidos, tipos de respiración que son lentos, etc. Todo depende del propósito, todo depende de la meta. Desde un punto de vista eminentemente práctico, hay que decir que solemos respirar muy pobremente porque apenas utilizamos una tercera parte de nuestro sistema respiratorio y solemos hacerlo con la parte alta, con la parte superior de nuestros pulmones. Por lo tanto, lo ideal sería aprender a respirar abdominalmente. Es una respiración tranquila, cómoda, profunda, que lleva a la mente a un estado de calma y de quietud y de equilibrio y ayuda a modificar el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, incluso la presión sanguínea, e incluso ayuda a modificar esas ondas cerebrales, ¿no? Para poder penetrar o que surjan o que aparezcan ondas alfa en vez de esas ondas beta, que son las que corresponden a este estado en que nos encontramos, el estado de vigilia. Evidentemente, luego esa respiración se puede ampliar o amplificar cuando se hace abdominalmente, torácicamente, intercostalmente y con la parte superior y de manera continuada y seguida. Eso sería una inspiración amplia, cómoda, profunda y luego asimismo una expulsión de la misma naturaleza. Eso nos ayuda a modificar y a cambiar el ritmo de nuestro estado mental. Normalmente los pensamientos son como olas, como un mar embravecido. Y automáticamente cuando la respiración se enlentece, automáticamente ese oleaje mental decrece, es decir, una mayor calma y una mayor quietud. Cuando hablamos de quietud, no nos engañemos, no nos estamos refiriendo a un estado de adormecimiento, sino a un estado de claridad. Cuando hay agitación, cuando hay desasosiego, cuando hay prisa, cuando hay ansiedad, es muy difícil tomar decisiones. Esa habilidad por parte de la mente para tomar ciertas decisiones y llevar a cabo acciones con claridad se pierde. Sin embargo, esa misma respiración nos ayuda a traer la atención al presente, no estar bailando y saltando en movimiento de vaivén continuado hacia el pasado, hacia el futuro, sino que la atrapamos, la tenemos, la sostenemos, la mantenemos aquí y ahora. Y es la diferencia entre la desdicha y la dicha, entre la desgracia y la gracia, entre el dolor y el bienestar, porque la medida en que aprendemos a mantener la atención presente en muchos momentos en la respiración, la mente queda centrada, la mente queda concentrada, y donde hay concentración hay poder, y donde hay concentración hay calma, y donde hay concentración hay decisión y hay valor. Por lo tanto, desde ese punto de vista es imprescindible el respirar adecuada y correctamente. Y por último, decir que estas células a las que nos referíamos, fundamentalmente las células de nuestro cerebro, requieren aproximadamente un 25% del oxígeno de nuestro organismo. Así que unas células bien oxigenadas mantienen un cerebro bien despierto, bien atento, bien consciente, más relajado, más poderoso y al mismo tiempo mejor enfocado.
Lembros ointes de Milenio, estamos conversando con Manuel Agulla Mádana, falamos esta noite, esta madrugada en Milenio de yoga. Vos empregades nos cursos que facedes, nas vosas clases, empregades a música en algún momento, Manuel? É importante a música no yoga? En el yoga le da importancia a la música, y tanto es así que incluso hay un tipo de yoga que se denomina nada yoga, el yoga del sonido. Y no solamente esto, hay un tipo de yoga donde fundamentalmente el yoga devocional. Esa devoción se manifiesta de múltiples formas, pero una de ellas es a través del canto, a través de lo que se denomina mantras, a través de lo que se llaman kirtans o bayans, cantos devocionales. Eso estimula de tal manera al practicante, en este caso al cantante, aquel que canta, que siente una especie de elevación interna, porque da lugar a un desprendimiento de sí mismo en favor de un estado de armonía que uno busca. Es decir, hay un desprendimiento por medio de la devoción, y eso despierta en nuestro interior una energía muy específica, que hay centros energéticos que automáticamente, modificando su nivel vibratorio, cambiando ese ritmo, da lugar que haya una explosión energética interna que traslada, que transporta, que lleva a aquel que canta estos mantras hacia un estado, hacia un rapto, por decirlo de alguna manera, místico, ¿no? En muchos casos. Por lo tanto, claro que sí. Y no solamente esto, sino que este denominado nada yoga o el yoga del sonido también se utiliza repitiendo una serie de mantras. Un mantra es una energía mística que está enraizada, contenida en una estructura de sonido determinado. Entonces, a través de la repetición de estos mantras, de alguna manera, también se va modificando el estado de conciencia de aquel que lo va repitiendo. Esto no es teoría, esto se produce la vivencia y la experiencia a través de la práctica. Desde luego, no es cuestión de escribir un libro de cocina con múltiples recetas si uno no las prepara y se come el alimento de manera adecuada, exactamente igual. Cuando hablamos ahora teóricamente de estos aspectos, uno lo puede vivenciar, lo puede sentir, porque en realidad nuestras células vibran. Lo mismo que en el CERN, en Suiza, se están estudiando las partículas subatómicas, su vibración y todo lo demás. En este caso igual, esta vibración interna que cada uno de nosotros posee puede ser levantada, elevada, puede ser trasladada a ese sumum de la propia conciencia. Faremos un breve alto, ¿no, camiño? Escoitaremos algunos consejos. Y regresaremos con Manuel Agulla Mádana para hablar de relaxación, para conocer un poco mejor qué hizo do mindfulness, o cultivo de atención consciente, para saber también de cursos, de actividades próximos. En fin, regresamos de contado. Quedade con esta música que eleva o noso ánimo, o noso espíritu. Seguimos adiante en Milenio, na Radio Galega. Estamos acompañados esta noite de Manuel Agulla Mádana. Ven desde o Centro Sananda en Vigo para falarnos de yoga.
E deporte, que vos parece? Neste segundo treito do programa imos coñecer ata que punto o yoga pode ser beneficioso, pode contribuir, pode axudar en aspectos como o deporte. As achegas, a aportación que pode facer o yoga nas prácticas deportivas, din que é inmenso. É así, Manuel? Sin duda, sin duda. Para cualquier deportista, tanto aficionado y no digamos ya aquellos que tienen una dedicación profesional, el yoga puede ser aplicado fundamentalmente al deporte de élite, como hacemos nosotros con futbolistas, con remeros, jugadores de baloncesto y atletas, muchos de ellos profesionales y de gran nivel. Y se puede apreciar enseguida la mejoría. Mejoría primero a nivel mental, que tiene que ver cómo vencer la ansiedad y el temor antes de un partido de fútbol, antes de una prueba, cómo aprender a concentrar la atención mental en la acción deportiva, cómo desarrollar en casos determinados, siempre hay que contextualizarlo evidentemente, pero todo aquello que se pueda relacionar con movilidad articular, fortalecimiento de la musculatura, como al mismo tiempo pues uno puede llegar a alcanzar de alguna forma pues una mayor resistencia orgánica, una mayor velocidad. Es decir, que hay métodos específicos para desarrollar de forma constante, de manera continuada, todos estos procedimientos mentales que a nivel psicológico van a dar como resultado una mayor potenciación y mejor y un óptimo rendimiento a nivel físico, considerando que el cuerpo físico viene a ser de alguna forma la manifestación de nuestra mente, ¿verdad? Y automáticamente hay un proceso de desinhibición, hay un proceso de al mismo tiempo de fluidez en el movimiento, hay al mismo tiempo, como suelen decir los grandes expertos, esa sensación de flujo continuado y esa sensación de elevación en la práctica. Por lo tanto, quiero decir que el yoga, tanto a nivel mental como a nivel físico, producen enormes resultados. Sin ir más lejos, me viene a la mente ahora este futbolista del Manchester United, Giggs, que lleva años practicándolo, y él mismo suele decir que gracias a la práctica de yoga evita pues muchas lesiones. O sea, cómo evitar lesiones también es algo muy importante. Cómo uno se puede recuperar mucho antes, después de un esfuerzo y de un gran desgaste. Cómo uno puede aliviar algún dolor de forma determinada, transmitiendo mediante la visualización una serie de órdenes motoras determinadas que van a repercutir a través de la expresión del sistema nervioso en favor de la zona afectada para que estas células tengan una reacción determinada. Es decir, no solamente uno se recupera de forma pasiva, sino de manera activa. Por lo tanto, mi experiencia personal en equipos de fútbol, de primera división, y otros muchos deportistas es enormemente, altamente favorable, ¿no? Ahí están esos estudios sobre a participación de xogadores de baloncesto que melloraron o seu rendemento nos tiros libres despois de practicar yoga. Aí están esos movimentos violentos xunto coa tensión arterial que producen tensións e contraccións constantes e que poden ser seguramente paliadas ou evitadas en boa medida coa práctica do yoga. Do yoga aínda quedan cousas por descubrir, Manuel. Non es que queden cousas por descubrir. Al ser humano le llega el momento que descubra lo que el yoga ofrece, que es totalmente diferente. En el yoga hay una variedad amplísima, hay un movimiento riquísimo, hay un abanico de posibilidades extraordinarias. Y cada vez, en la medida en que uno va profundizando más, hay que considerar que en general, a nivel popular, el yoga se conoce más bien lo que es lo más superficial. Pero en la medida en que uno se va adentrando en sí mismo, hay
sensaciones tan sutiles que pasan totalmente desapercibidas para todos nosotros, porque nos movemos a través de mecanismos muy exteriorizados, muy externos, pero sin embargo hay unas sensaciones que tienen un calibre para nosotros totalmente desconocidos. Hay áreas silenciosas en nuestro cerebro que de alguna manera aquellos que practican este tipo de yoga que se llama Hatha Yoga, de hecho significa, Hatha Yoga significa el yoga del esfuerzo, el yoga de la atención, el yoga de la energía, el yoga del despertar súbito de una energía adormecida en cada uno de nosotros que cuando se expresa automáticamente surge en el individuo un estado de intuición que ahora mismo pasa de largo por nuestra mente, ya que prácticamente estamos en la prehistoria del desarrollo de nuestra mente. Esto aplicado en función de cualquier actividad, primero a nivel personal, porque en general todo el mundo quiere cambiar el mundo, pero solía decir Krishnamurti de nuevo que lo importante no es tanto cambiar el mundo, sino cambiarse uno mismo. En la medida en que nos vayamos cambiando, el mundo integrado por egos, egos sanos en este caso, va a ser modificado y cambiado, ¿no? El ser humano busca razones, motivos para matarse y para guerrear. No hay más que ver alrededor de nosotros mismos tantos y tantos países en continuo conflicto. Parece ser que el ser humano todavía vive de esa barbarie mental que se ve incapacitado a arrinconarla, a aliviarla o cuando menos, o por lo menos, eliminarla con la finalidad de vivir de una forma más tranquila y hay que desarrollar eso que se puede llamar la compasión tan estudiada por el otro lado a través de métodos neurocientíficos donde se puede observar cómo hay áreas en nuestro cerebro que cada vez que son estimuladas automáticamente esos estados de cólera, esos estados incluso de avaricia, esos estados de envidia, esos estados negativos que hay que erradicar de nuestra propia mente, comienza a florecer ese optimismo, ese estado de participación, ese estado de compartir, ese estado de, vamos a llamarle así, con el término, con la palabra adecuada, ese estado de amor, ese estado de generosidad que de alguna forma tendría que existir en este paraíso que llamamos tierra, pero que lo estamos convirtiendo realmente en un verdadero infierno, ¿no? Por lo tanto, considero que eso es sumamente importante, el cultivo del desarrollo, en nuestro caso, de la compasión tan budista, por otro lado, pero mostrando esa compasión en favor de todo ser sintiente, ¿no? Hablamos de beneficios mentais, da práctica do yoga, da tranquilidade de mente, o alivio de tensións e ansiedade, o poder de convicción, autorrealización e descubrimento das nosas potencias e placeres internos que nos pode brindar o yoga. E antes de que se nos esgote completamente o tempo, Manuel, eu quixera tamén comentar contigo ata que punto o yoga pode resultar beneficioso ou pode axudarnos nun problema dos nosos días como é os estados de ánimo, as alteracións de ánimo. Como pode axudar o yoga neste aspecto que vemos que cada vez hai máis xente que nos rodea con esta problemática? Sí, decir primeramente que lo importante no son los acontecimientos, sino los pensamientos. La interpretación que hagamos cada uno de nosotros de aquellas situaciones que se presentan en nuestra existencia. Hay personas que suelen vivir de manera reactiva en todo instante, ante toda circunstancia que le rodea en su vida.
Por lo tanto, uno debiera aprender a responder en vez de reaccionar de manera diferente. Pero claro, así como cuando uno va al gimnasio y cultiva el cuerpo y lo desarrolla y practica una serie de ejercicios para desarrollar la musculatura, ¿qué práctica llevamos a cabo nosotros en lo que respecta al cultivo del entendimiento y el desarrollo de nuestra propia mente? Prácticamente ninguno. De ahí que eso sea sumamente importante. A veces, o casi siempre, cada vez que nos encontramos en un estado de cierto desequilibrio o un estado de ánimo negativo, pues echamos manos de profesionales tan necesarios, evidentemente, como psiquiatras o como psicólogos. Y hay infinidad de corrientes de naturaleza psicológica que están ahí para prestar ayuda. Pero claro, a veces uno se acerca a una corriente conductista o psicodinámica o cognitiva o humanista o incluso transpersonal. Yo diría que lo ideal es tratar de complementar tantos aspectos en vez de vivir en compartimentos estancos, porque si llenamos algo en un momento dado, hay otros aspectos que carecen de ese estado de equilibrio que todos llegamos a necesitar. Por lo tanto, el cultivo y el desarrollo de esos estados de equilibrio, tanto a nivel interno como externo, son imprescindibles para disfrutar de una vida gozosa, no meramente a nivel interno. A veces hay personas que de manera obsesiva y compulsiva se encierran en sí mismos, pensando que llevando a cabo tal método o tal técnica, prácticamente sus angustias, sus depresiones, sus ansiedades van a desaparecer, pero a veces florecen con mayor fuerza y con mayor potencia. En este caso es muy importante también florecer hacia afuera, hacia el exterior, en favor de otros, y ese desprendimiento de nuestro propio ego es lo que da lugar a que haya espacio en la mente. Si no, esta mente está ocupada por infinidad de pensamientos e ideas que no dejan el espacio para que florezca ese estado beneficioso de bienestar. Cuanto más pendiente esté uno de sí mismo, mayor va a ser la angustia. Cuanto mayor sea el desprendimiento, evidentemente mayor va a ser la ligereza mediante la cual uno pueda participar de la vida, porque en definitiva nosotros pensamos que todo perdura, que todo va a existir por siempre y para siempre, pero tenemos que detenernos por un momento, el arte de pensar, el arte de detenernos para darnos cuenta que vivimos un estado de impermanencia y la mente es tan engañosa que nos hace ver que si obtengo tal o cual cosa automáticamente seré feliz y me encontraré a gusto conmigo mismo, pero no nos damos cuenta que la propia mente es impermanente, los objetos son impermanentes, nada perdura. Por mucho que quieras aferrarte a ello y tenerlo, esa especie de apego por algo que tú quieres que dure y perdure, te va a hacer sufrir. Ahora bien, si lo disfrutas y lo vas gozando en el momento presente, verás que tal actitud con respecto a aquellas cosas que haces, que tú tienes y que tú vivencias, van a cambiar por entero, ni más ni menos, la naturaleza de tu propia mente, de tu propia vida, de tus valores y de tus goces. O mellor un día con máis tempo e máis calma podemos falar de grandes mestres cos que tamén tivo oportunidade de conversar e de aprender Manuel Agulla Mádana. Falamos un pouco de diferentes tipos de yoga, da conexión mente-corpo, do exercicio físico, do cuidado da mente, da respiración, da relaxación. Falamos, ainda que foi un poquinho así de pasada, do cultivo da atención plena, mindfulness, tamén de investigacións, da importancia do yoga na práctica deportiva para evitar lesións, para mellorar incluso rendementos, resultados.
Quédanos un minuto, Manuel, que podemos empregar en alguna reflexión final o en algún anuncio que quieras hacer. Sí, me gustaría compartir con tus oyentes el animarles en estas circunstancias difíciles que todos vivimos, que evidentemente no tenemos por qué dejar de lado, pero al mismo tiempo que pensar que estas dificultades son un reto para modificar aspectos de nuestra vida, para aprender y para crecer. Esto me gustaría compartirlo con vosotros esta noche. Y al mismo tiempo, si me permites indicar que en nuestro centro de Yoga Sananda, en Vigo, tenemos una serie de cursos, una serie de seminarios que tienen que ver con la meditación, el comportamiento y el entendimiento de la mente, cursos de formación de profesores de yoga, y asimismo tenemos una élite de profesores altamente cualificados y afamados, como son don Santiago Ramón y Cajal, el nieto del premio Nobel, el doctor José Álvaro Calle. Es decir, hay un equipo notabilísimo de científicos, de médicos que participan con nosotros en distintos encuentros. Lo único que pretendemos es tratar de enriquecer. No es otra nuestra misión en esta vida, y al mismo tiempo hacer partícipes a todos los demás de un tesoro. Este tesoro que es el yoga, que está a disposición de todos, como el sol, lo mismo alumbra la cabaña de un mendigo que el palacio de un rey. Este sol luminoso está a nuestra disposición justamente para iluminar el camino de nuestra vida en favor del bienestar del cuerpo, de la mente, y el descubrimiento y la aventura del espíritu. Pues gracias por compartir ese tesoro con nosotros, oyentes de Milenio, esta noite, por achegarte por aquí, Manuel, y por compartir esta hora de radio. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Gracias a ti. Un abrazo. Pues aquí hemos dicho por hoy. Mañana regresamos. Tenemos con nos o parapsicólogo Pedro Amorós. Y también va a compartir tiempo de radio en Milenio o escritor e historiador José Luis Hernández Garbi. Con esto y con algo más iremos componiendo juntos, si quieres, esa hora que nos conduce entre las 12 y 1 en Milenio. Gracias a todos. Buenas noches. Hasta mañana.